At Nissan, our ideal is innovation. Five all-new models over the next 15 months, including a completely reimagined Altima. Welcome to our most innovative year ever. Nissan, innovation for all. Frecuencia Informativa Libre agradece el apoyo de Gobierno del Estado, Gobierno Municipal de Morelia, Congreso del Estado, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Tribunal Electoral del Estado, Instituto Electoral de Michoacán, COBAEM, Conjunto Habitacional La Hacienda, Grupo de Oro, Autocom, JROoperadora.com.mx, Pollos Embarazados. Esto es Frecuencia Informativa Libre y hoy es miércoles 12 de septiembre del año 2012. El día de hoy se llevó a cabo un evento muy bonito en Morelia. Se rememoró el cambio del nombre de Valladolid a Morelia. Fue un evento, como le digo, verdaderamente emotivo lo que pasó el día de hoy en el ayuntamiento. El prietito en el arroz, que es de lo que le voy a platicar ahora. Un grupo de comerciantes ambulantes se plantó a las afueras del Palacio Municipal mientras se desarrollaba este evento. Se estaban manifestando, estaban, como usted los puede ver en las imágenes, estaban afuera plantados, si los podemos ver, por favor, Diego. Estaban plantados, estos eran aproximadamente 85 vendedores. Hay dos grupos que se estaban disputando, que se están disputando los puntos de venta para estos días de fiesta, que son los un grupo de el grupo que se llama de unos y de otros ahí que se están peleando, ¿no? Y ahí se plantaron y llevaron el atole y llevaron los tamales y estaban gritando y estaban haciendo su relajo afuera del Palacio Municipal. ¿Qué fue lo que pasó? Y es donde le digo que aquí es donde uno dice, bueno, pues no, que tan galletas. Ya había hablado con ellos, quien actualmente es el director de mercados en la vía pública, que es Gerardo García Vallejo. Ya se había comunicado con ellos, ya les había dicho cuál era la situación, que se iba a resolver en base al diálogo y todo lo que dicen, ¿no? Pero bueno, no entendieron y dijeron que de ahí no se movían, que de ahí no se movían y que no los iban a mover. ¿Pero qué cree? Sí se movieron y como siempre ocurrió. Mire estas imágenes a continuación. Ellos estaban ahí plantados, pero miren, ¿qué se les apareció? Miren, hasta ahí se ve a uno de los militares diciéndoles, adiós amigos, adiós, adiós, quítense, quítense. Pues no, que no se movían. Pues no, que estos comerciantes eran tan bravos. Ahí está, ponlo, a ver si lo pudiéramos ver otra vez. Ahí van, mire. El vehículo de militares estaban participando y se ve, adiós amigos, adiós, adiós. Hasta la banqueta se subieron. Hasta a la banqueta se subieron. Digo, dicen que pues el miedo no anda en burro, ¿verdad? Y ya después se volvieron a poner acá muy panteras, ¿no? Cosa que también está, pues bastante chistosa. Que se pongan muy gallos, muy bravos, y luego llegue el ejército y, ay, con permiso, nos vamos a quitar. Afuera, comerciantes que quieren ocupar un espacio para estas fiestas patrias en el centro histórico, corazón vivo de la ciudad, y adentro se estaba llevando a cabo la conmemoración del 184 aniversario del cambio de nombre. Se dejó de llamar la Nueva Valladolid y pasó a ser Morelia en honor a don José María Morelos y Pavón. Ahí está. Bueno, de las cosas que ocurren y que también se las informamos aquí a través de Frecuencia Informativa Libre. Frecuencia Informativa Libre agradece el apoyo de Gobierno del Estado, Gobierno Municipal de Morelia, Congreso del Estado, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Tribunal Electoral del Estado, Instituto Electoral de Michoacán, COBAEM, Conjunto Habitacional La Hacienda, Grupo de Oro, Autocom, JROperadora.com.mx, Pollos Embarazados.